Llegamos al último bloque de Más Positivo en este miércoles 3 de enero. Gracias por permanecer en la sintonía, los que se han ido sumando también en esta transmisión que tenemos hasta las 12 del día. Y, por supuesto, los que nos visualizan a través de nuestra plataforma Facebook, Canal 30 Oficial. De hecho, teníamos un comentario que se nos quedó pendiente de Patricia, que cuando se consultaba respecto a cómo pasan las vacaciones, ella dice, por el momento nada, solo en casa. Bueno, esperemos que con el paso del tiempo vayan apareciendo panoramas acá dentro de la comuna de San Javier y también cerca de ellas. Y justamente Mauricio Gutiérrez nos tiene a continuación preparada, estamos en contacto en vivo con Mauricio, desde una piscina que es insigne de la región, incluso se llama Riberas del Maule. Está ahí Mauricio para conocer cuánto es el valor de la entrada, ubicación para la gente que quizás en el último tiempo se ha cambiado de región, ¿no? Ya ha venido a vivir ya sea a Linares, a San Javier, en Villa Alegre, Hierbas Buenas. Hay algunas imágenes ahí que nos envió Pamela Castro para que la gente vaya conociendo cómo es el espacio, cómo es el recinto. Hay juegos ahí de tacataca también disponibles, lugar por supuesto con bastante sombra, piscinas con toboganes, eso y mucho más en Riberas del Maule, donde se encuentra Mauricio Gutiérrez, y vamos a ver si se tira el primer chapuzón de este 2024. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido, buen día. Oye, ¿cómo estáis, Matías? ¿Cómo está la gente de la región del Maule? Para mí es un honor estar donde estoy, porque si algo amo de mi trabajo son las aventuras, y por eso llegamos hasta acá, hasta Riberas del Maule. Ahí está Riberas del Maule, acá está todo claro y especificado. Las consultas, acá están los valores, mira, no mascotas, servicio de salud del Maule, reserva el complejo turístico, comunicarse, ahí están los teléfonos, lo atenderemos dentro de 5 minutos. Para su seguridad también y la nuestra, invitamos a desinfectar manos, usar mascarilla, respetar 2 metros, eso está todo. Pero mira, acá tú entras y es el paraíso. Ah, ojo, que traje mis chalitas, mi bloqueador, mi toballita, porque ando de short, yo sé que me van a decir que me tenga que tirar al agua con mi cuerpo de sirena. Cachalote parezco, pero bueno. Mira, acá, un cachalote, lo dije yo. Acá también es un sector donde merchandiser, donde tú puedes comprar lentes, flotadores, burbujitas. Hay tacataca para jugar mesa de ping-pong. Pero aquí ya lo están esperando, porque acá, mira, acá también es centro de eventos. Si tú te quieres casar, tienes esa idea loca en tu cabeza, te puedes venir a casar acá. Y como dijo el maestro, se hace completo el servicio. Acá desde la comida te buscan todo. Tú solamente tienes que decir acepto. Pero acá, por acá venga nomás. Voy a dejar acá mis cositas. Aquí en la... Esto es lo que importa. Vamos a hablar con ella. ¿Cómo está? Hola. No molesta. ¿Cómo está, señora Martina? Bien, aquí estamos trabajando. Sí. Mire, vamos a ir 2 cucharadas y a la papa. Yo estaba pensando en mi cabeza, me estaba funcionando la neurona que tenía de vacaciones. Y pasa lo siguiente. Yo digo, claro, ¿ustedes cuándo abren acá la temporada de piscina? Nosotros este año por el tiempo abrimos el 24 de noviembre. El 24 de noviembre, pero por el tiempo. Por lo general se abre el 10 de noviembre. Oiga, yo lo que pensaba, pero abre el 10, pero ¿cuántos meses hay que trabajar antes para preparar esto? Porque yo de verdad con la Pamela intentamos dar vuelta, pero no alcanzamos porque tiene mucho atractivo, aparte de las piscinas. ¿Cuántas piscinas hay acá? Tres piscinas. Hay una de fantasía, que es esta, y de diversión, que es esa, que tiene los toboganes, y la de los niños, que acá es totalmente segura. ¿Podemos pasar para ir mostrando un poquito? Mire. Tiempo de que se trabaja. Mira, esta temporada cierra y se empieza a trabajar al tiro para la próxima temporada. Porque tú no puedes descuidar el lugar, porque si tú lo descuidas, todo muere. ¿Entiendes? Tiene que ir haciéndose una mantención. Después viene el asunto ya cuando está cerca la temporada, pintar todo de nuevo. Tiene un tremendo trabajo de mantención.
Mira, ahí podemos ver que acá hay... la Pamela está mostrando la piscina donde está el honguito, le digo yo, que es la que tiene la cascada. Ahí ustedes hicieron el mirador, y ese mirador, uno ya lo vamos a conocer porque ahí cae agüita, po. Claro, claro. Mira, ahí el hongo, por ejemplo, si tú te colocas debajito, te da un hidromasaje exquisito que queda ahí relajadito. Y el asunto de la cascada, que ahora le dimos un vuelco y está muy bonito porque tú puedes subir arriba ahora, observarla. Antes estaba lleno de hierba, pero se remodeló y ahora puedes subir y observar todo el lugar, que se ve maravilloso de arriba. Mira, eso lo vamos a dejar ahí en un ratito y lo vamos a mostrar funcionando. Correcto. Vamos para acá porque acá está la piscina, que es súper importante. Mira, esto es lo que tiene y es lo que más me gusta a mí. Porque una, que cuida a los niños. Dos, que nos cuida a los papás. Que es piscina cerrada de 13:30 a 14:30. ¿Por qué? Porque esa hora es como cuando uno cola, como dice, cuando uno almuerza, para que los papás almuercen tranquilos, los niños también. Y hoy también nuestro salvavidas, porque acá hay salvavidas. Claro, porque nosotros acá en Rivera Amable siempre hemos tenido mucho respeto por nuestra gente que trabaja acá. Entonces decidimos hablar con el Seremi Salud que nos autorizara a tener este horario de las 13:30 a las 14:30 para que ellos puedan colar tranquilos y relajarse también, porque también es estresante el trabajo, estar todo el día con cuidado para que la gente no le pase algún accidente, algo así, previniendo realmente. Tía Martina, porque los conocemos hace tiempo, acá están las figuras, estas son la mayor atracción que tiene Riberas del Maule, que ojo, fue una de las primeras piscinas acá en lo que es el Maule de San Javier en poner toboganes. Nosotros, yo me acuerdo cuando fuimos de paseo con nuestro compañero Karim, que somos compañeros de colegio, usted vio la idea y usted dijo, vamos, y porque ellos pueden, nosotros no. Exacto. Bueno, fue en el sur, fuimos de paseo y vimos que había una piscina con toboganes, pero tenía mucha falencia. Nosotros tratamos de dejarlo más correcto, dejarlo impecable. Primero un tobogán que fuera más largo, porque el otro era muy cortito, que fuera con más vuelta, y ubicamos a la persona y nos instalamos al tiro con un tobogán, al tiro. Mire. El 3 de diciembre de 1999. Oiga, mire, nosotros estamos viendo, ¿por qué nos vamos a quedar acá? Porque las chiquillas están ahí tomando sol, preparándose para el piquero, dijo. Y acá también, una por la sombra para nosotros, y otra que hay un tobogán que es más recto que ese directo, y este que es el que da vueltas y vueltas. Uno pierde la noción, yo me tiraba en ese tobogán, y uno pierde la noción porque tantas vueltas que le da la vida a uno. Claro, este tiene mucha adrenalina, realmente, la última vuelta tú caes vuelta para el otro lado, y eso es lo simpático, la gente ama este tobogán, o sea, lo máximo de diversión, y también nosotros fuimos los primeros en salir con toboganes. Después ya, como sabes tú, todos los chilenos, nosotros vemos algo y queremos hacer otra cosa, pero queremos copiarla realmente. Pero nadie nos ha copiado nuestro tobogán, porque nosotros lo hicimos, se puede decir, se construyó aquí mismo. Eso, señor Martina, nosotros también hablamos. Mucha gente quiere copiar las cosas. Hoy en día uno busca tranquilidad, seguridad, diversión, y creo que la Riviera del Maule lo da. Así como de repente uno dice, hay piscinas que se ofrecen para familias, pero también el llamado a veces es su autocuidado. ¿Y en qué se dice autocuidado? Porque acá podemos ver, la Pamela está mostrando el niño cómo corre, pero hay un salvavidas que lo está mirando, aunque sea uno, ya están trabajando los salvavidas acá. Y eso es súper importante, porque a veces uno qué dice, hoy me voy a ahorrar 2 lucas, pero la vida de mis hijos, de mis familiares, vale más que 2.000 pesos. Es que mira, yo lo encuentro también un poquito como egoísta, porque se están viendo las caras toda una vida las mismas personas y van a un local así, que esto es un complejo turístico, no es una piscina. Entonces aquí tú ves otro tipo de gente, ves amistades que nunca ves, que las ves en mucho tiempo que no las ves. Entonces eso es lo bonito, tener aquí una comunicación, ser sociable con las personas, todo eso. Entonces, las personas que arriendan piscinas no dan seguridad. Mira, te lo voy a decir francamente, no dan seguridad. Aquí tienes todo, todo, todo certificado, pero todo, todo, todo. ¿Me entiendes? Mire, entonces, y nosotros vamos a venir para acá con la Pamelita, porque acá, bueno, afuera hay carritos que uno puede traer lo que son sus bolsos, lo que son las cosas para comer, porque acá ustedes también tienen
algo súper importante que son, mira, ahí está mostrando los vestidores, las duchas, los baños, los varones. Acá uno se da el agua para ducharse cuando uno entra. Pero aquí tiene quinchos, po. Mire, y para familia grande. No, y mire qué quincho también se tiran ahí. Esos son ya para... ¿Lo puede ocupar cualquier persona? Cualquier persona, cualquier grupo familiar, ahí está, estamos muy cómodos, tiene parrilla para asado, lavadero, asientos, mesones para cortar las carnes, mesa para servirse, está ideal para una linda familia. Mira, ¿ya? Allá el amigo ya se está instalando, mira, podemos ver, llegamos ya Pamela con los... Vamos a ver, mire, porque esto uno lo dice, está espectacular, pues mira, hay una parrilla que esa tú la puedes sacar, la puedes mover por acá, por eso está la parrilla suelta. Pero tú llegáis aquí, mira. Por eso le digo, también hay parrilla aquí. Mire, el mesoncito. Oh, todo con cerámica, están los basureros. Y siempre limpio, todo siempre limpio. Acá siempre, eso es lo que nosotros más cuidamos, la limpieza, porque de repente también viene nuestra familia, pues, y tiene que disfrutar y también darle una seguridad, como a la familia, como al cliente, ¿entiendes? Mire, acá estamos mostrando nosotros, porque acá, allá también hay baño, o sea, claro, no es necesario tres salir. Tres salas de baño. Tres salas de baño, no es necesario. El salón tiene otra sala de baño. Sí, mire, y hay harto acá sombrita, el amigo ahí está, tiquitaca. Mire, a mí me gusta eso el chileno. ¿Cómo está, maestro? ¿De qué parte de usted, perdón que le pregunte? ¿De qué parte son ustedes? Chacarilla. Chacarilla, ¿dónde queda Chacarilla? Maule. Un poquito más allá de Maule, este tal que Maule. Y para acá se vino, ya está el carboncito listo. Un poquito de carbón ya porque venimos con un poquito de apetito. Sí, y acá lo que nosotros le decíamos a la señora Martina es que está fresquito. Muy rico. Yo primera vez que vengo, me encuentro pero espectacular. Y acá usted llega y se ubica donde usted quiere. Tú lo quieras, exactamente. Mira, y eso le decía yo porque traen hartas cosas, pero acá hay autitos que uno le hizo carrito para llegar. Exactamente, un carrito que nos ayuda mucho porque los que no podemos hacer fuerza ya, no sé qué montones. Consulta, ¿de dónde supo o cómo supo que existía las Riberas? Mi hijo había venido antes, por mi nieto, y me trajeron ahí ahora. Pero me dijeron que era muy, muy, muy bonito, muy agradable. No, y acá está fresquito. No, muy rico. Todo bonito. Mira, permiso, maestro. ¿Cómo está? Con usted voy a conversar. ¿Cómo está? Hola, bien. Mira, y mira la cámara, estamos en vivo para toda la región del Maule. Oye, cuéntanos, ¿al agua, Pato? ¿Está helado o no? O sea, sí, está rica. Está rica, sí, pues después con todo el calor que cae, porque nosotros veníamos viajando y decía, un calor que hace, pero acá ya se respira todo más fresquito, está todo bajo techo, como dice, está todo bien espacioso, entonces la gente puede llegar tranquilamente, ocupar la parrilla, ahí hay otra parrillita, tienen su lavadero, también tienen... para cuando ya son familias más grandes, poder ocupar los mesones con cerámica, entonces, acá está todo bien. No, pero es que mira, yo observo algo, si, mira, la gente viene, de repente viene, no con la onda de estar cómodo, sino que estar rústico. Mira, ellos eligieron los mesones rústicos, que ese es el verdadero picnic. Ya, claro, no, porque si para estar cómodo así, falta poco encerrar los quinchos, ¿me entiendes? Mejor no voy, pues, o sea, lo hago en la casa. Pero mira él, admirable. Sí, porque puede ocupar cualquiera. Maravilloso. Y mira, tiene todo el entorno acá ecológico, pero maravilloso. Oiga, vamos. ¿Dónde usted se gana? Vamos a limitar un poco la polera acá. Ah, no, ¿cómo está, señor? Universidad de Chile, ¿gusta saludarlo? Mucho gusto. Este es su año, dicen. Eso esperamos. Empezar a trabajar primero que el otro. Sí. ¿Contento ahí con Hugo? Contento. Siempre ilusionado. ¿Alguien que quiera mandarle saludos? No, ahora no. No, pero ahora no. Estamos de acuerdo, yo también soy de la U. A disfrutar, dijo el otro. Que esté bien, compa. Bien, entonces vamos conversando por acá. Y allá están lo que son las canchas, pues. Ya, mira, lo que pasa es que nosotros hicimos otro espacio que tiene árboles nativos y también tiene deporte y caminata, ¿ya? Porque al fondo hay un mirador donde la gente puede observar muchas cosas alrededor. Propiedades de otras personas que se ven. Es maravilloso los paisajes. Nosotros conversábamos, señora Martina, cuando veníamos para acá, yo le dije, mira, pame, ahí está el mirador y todo. Me dijo, ¿de verdad? Sí, pues le dije, no sabíamos por dónde entrar porque uno igual es gigante y es muy grande lo que es. Este local, aquí empezamos nosotros con 2 hectáreas y después decidimos
comprarle al vecino y ya lo aumentamos a 4 este año. Es no, muy grande. Y ahí tienes para caminar, pues mira, ahí están las palmeras que cuando crezcan más, porque esto sigue creciendo, esto es una, ¿cómo se dice? Es una plantación a largo plazo, se va a ver genial, pues. Pero ves tú que hay áreas verdes por todos lados, por todos lados. La gente aquí decide dónde colocarse, dónde se sienta mejor. Y como ves, la gente no busca una comodidad absoluta, sino que busca... Mira, maravilloso. Mira qué maravilloso. Nosotros vamos a llegar hasta acá por una cosa, seguir mostrando lo que nos gusta, el agua y las cositas. Pero mira acá, hay miradores... Está la cancha de futbolito. ¿Esa cancha es la que estaba allá o allá también hay? No, allá ya ahora. Ahora sí, eso para más. Se escapaba la pelota hasta la calle y eso era peligroso. Hay una cancha de voleibol, ¿ya? También tenemos los juegos para los niños. Mira, ahí donde están esas pasarelas, pasa un canal que se ve precioso el agua. A la gente le encanta ahí sacarse fotos y llevar recuerdos. Es que eso nosotros lo conversamos con su esposo, que cuando uno ya va creciendo y es más adulto, los niños se tiran a la piscina y ya están ahí. Pero nosotros los tiramos un piquero, dos piqueros, los secamos y nos vamos a la parrilla a conversar, a relajarnos. Y después cuando ya cae la tardecita, quincho de todo, pero no hemos hablado de algo importante, los días de atención acá, señora Martina. Todos los días. ¿De lunes a domingo? De lunes a domingo. ¿Y los horarios son de 9:30 hasta las 20 horas? 20 horas, correcto, con horario intermedio de piscina. Y lo otro que les iba a comunicar, que acá nosotros no cerramos ningún día por el motivo que mi marido con su gente hace los aseos en la noche. ¿En la noche? En la noche. ¿Hacemos durar el agua un año, dos años? No, el agua se cambia todas las semanas. ¿Todas las semanas? Mira, yo sé por qué. Nos da cosa manejar aguas mantenidas con herbicida, con todos estos productos químicos. No, acá se cambia el agua todas las semanas. Por eso la gente dice, hoy me gusta venir tal día porque el agua está heladita. Heladita, todos los días va. Echándose acá igual tiene. Y lo otro que es agua de pozo, o sea, nada, es un agua totalmente sanita. Que tiene el 99.9% sana, no tiene nada de bacterias, nada, no. ¿Entiendes? Entonces está todo legal. Va a pasar por la orilla para mostrar a ver si podemos subirnos arriba y a ver si podemos hacer la magia. Pero mira, el agua se ve clarita. Consulta. Los nadadores profesionales como yo que no sé nadar, también pueden estar con su respectivo cuidado. Po. Claro, es salvavidas. Por ejemplo, ahora para la Navidad sacaron una persona que medía como 2 metros. Y yo te voy a decir que el salvavidas no medía más de 1,70. Y es por producto de eso, que uno de repente no sabe nadar y se mete. Pero acá yo te voy a mostrar, cuidado. Mira, yo les voy a mostrar acá algo súper importante, mira. Sí. Acá está demarcado. Mira, acá está demarcado. Que son 2,40. O sea, te tiráis el piquero y salís volando allá, de una. Ustedes van a creer que después yo me suba ahí y me tire allá y me vaya a Longuito, ya. Por favor, le digo que no se vayan a reír por el gordito, el chanchito ahí. Mira. Sí, eso, está 8 lucas. Lo dijimos al principio, pero mira. Vamos a ir. ¿Te molesta el. ¿Te molesta la música, no? Mira acá, 1,80. Ahí, la PAME va a ser la encargada, pues mira. Mira, Pame, sientes como, mira. Mira qué hermoso. Mira qué hermoso. Nosotros ahí mostrando cómo cae la cascada. Eso da como para relajarse, vos. Sí, tú sabes que, mira, tú sabes que hay descubrimientos muy grandes de que el sonido del agua te relaja y te limpia toda tu mala energía. Ya, es maravilloso sentirse relajado. Por eso mira. Es que, mira, tú no sé si te diste cuenta que la gente que está atrás de la cascada, siempre ellos eligen esa parte porque a mí me han dicho que les gusta mucho el sonido del agua. El sonido del agua. Y mira, este año, esto lo hicimos este año, ¿cierto? Sí. Mira, vamos a ir. Está llena de hierba. Sí, me acuerdo, por eso le digo. Lo que hicimos este año, hicieron. Renovado.
es renovarla. Y también esta que acá el Albert me decía a mí, acá todos se sacan fotos. Claro. Eso es una... Permiso. Vamos a ver, mira. Acá, ojo, y acá se puede ver todo también, po. Mira. La clásica selfie que muchos harían, mira, ojo. Sería así. Acá se ve todo, po. Hermoso. Señora Martina, ¿y de dónde salen todas estas ideas? Bueno, entre familias, toda la familia aquí colabora con las ideas y se van afinando los detalles. Esto partió como un sueño hace cuántos años. ¿Cuántos años ya tiene la Ribera? Tiene, bueno, ahora cumple, va a cumplir 25. 25 años. ¿Cuándo está el aniversario? Bueno, ya pasó el aniversario el 3 de diciembre, pero siempre nosotros lo celebramos en enero. Pero últimamente no hemos estado celebrándolo porque, por motivo ajeno a la situación. Pero siempre, cuando es aniversario, nosotros siempre le damos a conocer a la gente que estamos de aniversario, y por ahí hacemos concursos, lo pasamos bien. Oiga, eso es lo que le decía yo, pues mire, que todo el borde de la piscina, si la puede mostrar la PAME, tiene fierrito, que sí. Eso es una ayuda para gente como uno. Se llaman pasamanos. Claro, los pasamanos para que la gente como uno, que no sabe nadar mucho, claro, se sujete, puede estar ahí, para la foto clase. Mucha gente, yo me acuerdo que... ¿El piquero era de ahí? Allá. Ah, la cascada, allá la, al honguito sí. Que tira agua de hidromasaje, eso está bueno. Pero la cascada, mira. Mira qué maravilla. Sí, vos. Maravilla. De verdad te relaja, vos. Y tienes que pensar que son, aquí no hay piscinas como esta, en ninguna parte, porque nosotros somos los únicos que tenemos esta piscina. Esta piscina es grande, mide 35 metros de largo. Y también tiene 13 metros de ancho. De ancho, ¿me entiendes? Y profundidad ya tiene 1.20 y acá tiene 2.40. Y eso le mostramos a la gente porque claro. Esta piscina es distinta a la de ella, que las de toboganes generalmente son cuadrados, rectangulares, y la gente... Pero esta piscina, aparte de ser para adultos también, tiene esta, pues, la magia del... Claro, porque tienes que pensar que hay niños que se tiran piquero y en otras piscinas de otros colegas han tenido graves accidentes de columna y todo. Cuando terminemos la nota, yo voy a meterme al agua. Pero lo único que le voy a pedir a la cámara que me grabe de allá y me haga un mini zoom, porque... Y que tome el hidromasaje en el hongo. Eso sería genial. Sería yo genial. Me tiro de aquí y salgo. ¿Ya? No, me tiro de allí y me subo al hongo. Sí, claro, esa es la verdad. Claro. Porque si no... Lo que te decía yo, que es una acotación también importante, importantísima, de que los niños... Aquí hay 2.40 metros. Se permite el piquero, pero un piquero... Bien hecho, no ese piquero arriesgado que hacen los niños. Entonces, no está prohibido hacer piquero, pero un piquero como corresponde, que no tenga riesgo de la columna, ni fracturarse el cuello, ni nada de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que con una piscina baja, los niños no pueden disfrutar eso. Sí, oiga, yo eso me acuerdo. Yo le digo, cuando nosotros fuimos a Reymar, era que fuimos con el Karim, sí. Había trampolines, ¿se acuerda? Uno sí. Se tiraba. Y explicaba a la gente, primero uno tenía que abrir los brazos. Exacto. Para planear, sí. Y después cuando iba cayendo se juntaban las manos, sí. Pum, para que no fuera de golpe, y había que mover el agua de abajo, sí. Para que uno entrara suave, porque si la dejáis así es como entrar a una parte. No, es que acá también nosotros le damos esa instrucción a los niños que se tiran piquero. Sí, pues nosotros me acuerdo que el pelado Soto agarró vuelos, claro. Y se tiró a los ninjas nomás, pero le dolió la espalda. Y el que comete imprudencia al tirarse piquero con... Volviéndole espalda, ¿cómo se llama? Dándose vuelta, se expulsa de la piscina, porque se le advierte primero que no debe hacer eso. Sí, porque acá, por ejemplo, nosotros, está nuestro amigo, el Salvavidas, allá está, mira, mirando que todo, acá está el abuelito con su nieto, y acá se respira la tranquilidad, pues de acá arriba, de verdad, mira, si de acá arriba tú puedes ver toda la piscina, y te relaja mucho las cascadas, claro. Y tenía razón el Albert. Tienes que pensar que se ve todo, aquí se ve hermoso, cuando la gente se tira el tobogán de allá, cuando se tira acá, se ve muy lindo. Y observas todo, observas toda la gente, cuando mira, para la Navidad estaba lleno, para el Año Nuevo también estaba lleno, ya. Y eso, ¿viste? ¿Me entiendes? Y aquí de repente resultamos ser pesados con las normas, pero es absolutamente seguridad del público, nada más. Segura. Vamos a bajar entonces porque... no los prenden los toboganes, parten después de cierta hora, así que por favor.
Mira, yo. Ya. Mira, yo me voy a tirar primero lo prometido es deuda, pero le voy a pedir por favor a la gente, en este caso a la Pamela, que grabe del frente. Yo me tiro de allá y no me grabáis, ¿ya? Pero de allá. Sí, vos. Ya, muy bien. Yo voy a dejar acá. Mira. Vamos a bajar, voy a dejar. Ya. ¿Por dónde? Ya. Que no trague el agua, porque no quiero ponerle agua de nuevo a la piscina, no me la vayas a vaciar. Porque con el impacto, cuando tú te tires, va a ser esto. Así dijeron. Y se va a regar todo el pasto. Ya, mira. Toma el micrófono. Ya. ¿Ya? Mira, aquí el muchacho, el salvavidas, en todo caso él tiene flotadores personales, entonces incluido, así que no hay problema que se vaya a hundir, ¿ya? Él se va a tirar un piquero, el cual lo están grabando. Ya. Se va a rebalsar la piscina, es el temor que yo tengo. El temor. Ahí va el. Oye, yo creo que por ese físico yo lo podría contratar salvavidas. Sí. Ya. Bien preparado el hombre. Vaya con Dios, mijo. Ya, ve, no era tanto, no se rebalsó. No se rebalsó la piscina, menos mal. La invitación está hecha lunes a domingo de 9:30 a 20 horas, recuerda, de 1:30 a 14:30. Hay una colación prometida. Hasta las 19:30. Bueno, y con ese chapuzón de Mauricio Gutiérrez inaugurando su propia temporada de piscina, de algunas más que me imagino espera conocer dentro de la región. Mira cómo empujó al niño ahí. Estamos concluyendo nuestro programa de Más Positivo en día miércoles. Riberas del Maule, teléfonos de contacto que están apareciendo para consultar valores. También respecto a si quiere llevar a cabo algún cumpleaños, evento, y contar, por supuesto, con el acceso a esta piscina, a estas tres piscinas que tiene las Riberas del Maule. Tenemos problemas de audio con Mauricio. Bueno, se mutió Mauricio. ¡Venga para acá, profesor! Para terminar la nota con usted. No quiere nada, dice. Ya, mira. Despidámosle aquí. Por eso, pero lo despedimos y yo me voy a tirar a cualquier. Sí. Ya, oye, ha sido un placer. Un placer compartir con toda la región. Y aquí, que conste que no es una sola persona. Aquí hay toda una familia detrás. Está mi esposo, que es una gran persona y ha trabajado muy duro para poder tener esto, porque él ama su local. Y bueno, yo de aquí le mando un abrazo grande a mi marido, que él se ha puesto las pilas en esto. Así que lo veremos pronto y aquí estamos, trabajando para usted y para toda la gente de la región. Saludos a todos. Saludos a todos. ¿Los precios? ¿8,000? 8,000 los adultos y 6,000 los niños hasta el metro 30. 8,000 y 6,000 pesos. Muchas gracias. Yo me la tiraría porque el despacho sigue. Me voy a poner ropa, miren, para que vean. La de los niños. Pero espérate. No hagan nada de lo que se van a arrepentir. Por favor. Por favor. Mira, voy a pasar por acá para. Esta es la piscina de los niños. Mira. Esta es la piscina de los niños. Mira, voy a lavar los piecitos aquí.
por una cosa que está allá. Eso. ¿Me puedo meter? ¿Viste? Que también acá los papás pueden venir y conversar con los niños, acompañar. Siempre la piscina de los niños es la más calentita. No sé qué será. Mira acá. Está buenísima. Está buenísimo. ¡Ay! Ya, terminamos ya, ¿cierto? Oye, Patito, 100% recomendable, nos podíamos juntar. Alexi podía rajarse aquí, po. Podía rajarse. ¿Dónde está el salvavidas? Allá está el salvavidas. Es que yo no sé nadar, entonces me van a obligar a tirarme. ¿Cómo están? ¿De qué parte son ustedes? Santiago. ¿Y cómo llegó acá a las Riberas? Ah, por mi sobrina, ella vive acá. ¿Ella vive con la que se arrancó? Sí. ¿Tiene problemas con la justicia? Parece. ¿Cómo se llama la sobrina? Maribel. Maribel. Nosotros vamos a seguir. No, Maribel, si vamos para allá. Tímida. Vamos a pasar por aquí. ¿Cómo está cerrado? Seguimos, está sin agua la cuestión. Vamos a conversar con el salvavidas, vamos a terminar allí. No, pues eso no se puede. ¿Cierto que no se puede tirar del tobogán si no tiene agua? Porque se pela. No se puede. ¿Ah? ¿Sí? ¿De cuál de ese? Ya, pues. Sí, pues. A ver, espérate, a ver. ¿Cómo? Este tobogán es solo para valientes. ¿Solo para valientes? Sí, yo soy valiente. Hablando con la persona indicada. No, ese es más. El rojo. Del rojo es más bacán, pues. El rojo. En el rojo. Hoy vamos a terminar aquí. ¿Me tiro con micrófono? ¿Me tiro con micrófono o no? Sí. Terminamos con el tobogán, ¿cierto? ¿Queréis chajar? Me va a firmar el micrófono. No, mira, ahí lo van a dar. Vamos los dos. ¿Te querés tirar o no? Sí, tengo que tirar. Ah, ya, pues. Ya, pues entonces, ¿ya te saliste de la agüita? Vamos entonces, ya pues camarita amiga, nos despedimos, al salvavidas lo contratamos para que agarre el micrófono aquí y nosotros nos vamos para arriba, solamente porque somos nosotros los vamos a tirar. Ahí salió el agua. Gracias maestro, ¿algún saludo en especial? No, bueno, ahora vamos a continuar con el programa. Sí, nos despedimos, despídase nomás. Saludos a todos por allá y ahora el crack aquí va a disfrutar del tobogán, un especialista en el tema, así que éxito. Chau. Bueno, vamos a ver la última maniobra de Mauricio Gutiérrez a continuación desde este tobogán, el tobogán rojo de las Riberas del Maule. Está realizando el ascenso para ver cómo va a ir girando en estas curvas que tiene el tobogán. Y por supuesto, directo a la piscina. Así que ahí vamos a ver a Mauricio en esta maniobra arriesgada. Creo que se lanzó el niño primero, ¿no? ¿Se lanzó el niño? Al parecer, sí. Cobardemente envió al niño primero para no sufrir algún tipo de... Ahí viene... Ahí llegó... Ahí llegó Mauricio. Era Mauricio, no era el niño entonces el que se lanzó. Bueno... De esta manera, nosotros concluimos nuestro programa. Agradecemos a Mauricio y Pamela, quienes se trasladaron hasta el complejo turístico Riberas del Maule. Ahí, preparándose para los Juegos Olímpicos de este año, nado sincronizado, Mauricio Gutiérrez, representante de la región. 12:05, nosotros comenzamos a despedir este programa de día miércoles. Como siempre, agradecer la preferencia y la sintonía. Dejar los invitados a las 14 horas a nuestra edición de noticias de media tarde completamente en vivo. Y por supuesto, para mañana contar de las 10 de la mañana un nuevo episodio de Más Positivo en día jueves. Que tenga un excelente día. Nosotros nos vemos en un ratito. Chao, chao.
Gracias.